pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Palabras que se lleva el viento. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 37. Las promesas olvidadas, desechadas o incumplidas son siempre promesas rotas, heridas en el corazón de aquel a quien fueron hechas y mudos testimonios de nuestra fidelidad hacia Él. En ocasiones olvidamos cosas, y esas cosas hay veces que son cosas importantes. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que olvidemos algo importante? Pues evidentemente porque para nosotros eso que estamos olvidando no es tan importante en ese momento. El viernes pasado olvidé mis llaves de casa. Las dejé puestas cuando al salir cerré la puerta. Menos mal que mi esposa había cogido las suyas. Pero aún quedaba algo que me robaba la paz. Si habían quedado un poco giradas, no podríamos abrir la puerta. ¿Cómo sucedió esto? Pues porque, por mi causa, salimos de casa con el tiempo justo. Y en ese momento entre mis prioridades no figuraban las llaves. Ni tan siquiera miré la cerradura al salir de casa. Lo principal era llegar a tiempo. Cuando hablamos y expresamos lo que para nosotros en ese momento son las cosas, siempre generamos expectación en los demás, pues siempre, o bien para nuestros hijos, o bien para nuestros cónyuges o nuestros hermanos, siempre hay alguien que considera nuestras palabras y las guarda, dado que evidentemente no son palabras al viento. Por lo que tenemos que tener muy presente que cuando le decimos a alguien, cuando termines, vamos a ir a tal sitio o haremos tal cosa. Ten por seguro que cuando termine su intención y su ilusión es hacer la maleta para, contigo, ir allá. ¿Por qué? Porque tú se lo dijiste. En otras palabras, nuestras promesas generan expectativas e ilusiones en las vidas de los demás. ¿Tendrá esto algo que ver con el desánimo de aquellos que me rodean? Pues muy posiblemente sí. ¿Cómo es posible que yo olvide lo que dije? Algo que al parecer era tan importante, algo que aquel lo recibió y lo recuerda, y además se ilusione y desanime si no llega. Pues porque aquello que fue tan importante para mí aquel día, hoy ya no lo es y se me olvidó. Jesús nos enseña a no jurar, a que nuestro hablar y nuestra forma de vivir no sea necesario que nadie reclame de nosotros que le juremos que vamos a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente nuestra palabra. Nuestra palabra ha de tener ante los demás la más absoluta garantía de seguridad y certeza de cumplimiento que pueda haber. Eso es lo que hemos recibido de Cristo y eso es lo que tenemos que transmitir. Que mi sí sea sí y que mi no sea no. Sin embargo, es curioso que con el no no tenemos tantos problemas como con el sí. Y esto resulta cuando menos curioso. Revisemos nuestra relación con nuestras promesas. Pues no es necesario que le digamos a alguien
te prometo tal cosa, para que Él espere que cumplamos nuestras palabras. Si no fuese así, no podemos aparecer con un espera o un ya veremos y quedarnos tan tranquilos. Su corazón, sus esperanzas, sus ilusiones y la confianza que depositó en nosotros, a la vez que su desánimo, ha de importarnos. Señor, si ha sido así, si olvidé mi compromiso de seguirte, de obedecerte, de estar ahí, permíteme regresar y pedirte perdón. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 34 al 37. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.